Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y pues dándole la bienvenida a un video más aquí de su canal de Rodrigo Comenta. El día de hoy vamos a traerles la película Power Ranger, que no se encuentra a la venta todavía en tiendas, pese a que ya salió la película ya a la venta, en las tiendas no se encuentra, pero otra vez con los distribuidores del pirataje pueden encontrar su película Power Ranger, ya viene bien grabada, bien clonada. Ya pueden ir por ella si así lo desean. Yo esta película no la vi en el cine, así que esperé hasta que saliera en el DVD. En el DVD ya la vi. Es una película que yo no compraría en original, ya ustedes me conocen, mi review hablo de las dos versiones, originales y clonadas. Y esta película, después de haberla visto, claro, aquí está el disco, como les digo, esta es una copia apócrifa. Después de haber visto la película de Power Rangers, no me ha quedado más remedio que pensar que esta película podríamos llamarla basura, ¿verdad? Esta película realmente no vale la pena ni tenerla en una colección, ni clonada ni original. Asco, asco de película en clon original. Pero si algunos de ustedes si tiene intención de verla o si le gustó, claro, yo no me voy a meter con sus gustos, pues si no la encuentran en tiendas, pueden ya adquirirla con su clonador que les quede más cerca. Ya viene perfectamente clonada la película, ya viene bien, la portadilla en unos instantes también la arrojaré a la basura, porque es una película que pretendo no volver a ver, no importa que haya venido bien clonada. Es película Power Ranger, tremendo coñazo bocostal de basura, esa es la verdad. Pero a quienes sí le gustó y quien sí quiera tenerla, pues la quieren ver de una vez, no la encuentran en tiendas, que los clonadores o pirateros ya la tienen. Eso es todo por ahora, mis amigos. Me despido, no sin antes pedirles que se suscriban al canal si les ha gustado el video. Y recuerden, nos estamos viendo en un próximo review de cine, unboxing o figuras de acción. Suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.